Hola, hola, ¿quién por ahí? Discúlpenme que me muevo mucho, pero estoy aquí en el gimnasio, amigos. Y dije, bueno, voy a transmitirles un ratito aquí, en vivo. Estoy haciendo. Hola, DJ Milton, ¿cómo estás, amigo? Dios te bendiga. Salvadoreña en California, ¿cómo estás? Discúlpenme lo agitada que estoy. Como vieron en el título del día de hoy, dice cardio para quemar las gorditas de chicharrón. El fin de semana. Hola, Ali Vlogs, ¿cómo estás? Saludos, amiga. Díganme si me escuchan. Carlos, ¿cómo estás? Carlos Gómez, buenas tardes. Aquí en el estado, bueno, aquí en México son las, creo que ya son las 2 de la tarde. Hola, poeta gruñón, ¿cómo estás, amigo? Buenos días, buenas tardes. Ay, sí, gracias, Ali Vlogs. Dejen sus deditos arriba, se los voy a agradecer. Ando aquí un poquito agitada, pero pues bueno, les decía, vamos a quemar las gorditas de chicharrón. No sé quiénes de ustedes ya fueron al gym a quemar un poquito lo que comimos el fin de semana. DJ Milton dice, Ali Vlogs, ¿qué tal, amiga? Clausandia saluda a todos, salvadoreña dice, sí se escucha, gracias, amiga. Hola, ¿cómo estás, matemáticas? Buenas tardes, dice, tendría que atravesarme América para bajar. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Poeta dice, ¿cómo están todos? Saluden a Poeta. Salvadoreña se ríe. Dice que matemáticas ya la hizo reír. Estrella Solís dice, ¿cómo están, DJ Milton? Estrella, hola. Carlos, aquí también en California. Es tarde. ¿A qué hora son allá en California, Milton? Carlos dice, aquí también en California es tarde. Estrella, el poeta, hola, ¿cómo estás? Hola, Antia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida, Antia. Ali Vlog dice, yo no comí chicharrón. ¿Qué comiste el fin de semana, Ali? Platícanos. Carlos Gómez dice, yo al rato hará. Qué bueno, Carlos. El chiste es movernos un ratito, amigo. No importa el físico que tengamos, no importa. Lo ideal es movernos, como yo se los he dicho en algunos videos, movernos aunque sea media hora, no importa que caminen, que troten, que corran, que hagan pesas, lo que ustedes quieran hacer, zumba, yoga, lo que quieran hacer, el chiste es mover un poquito el cuerpo, amigos. Si por ahí alguien quiere compartirme en vivo, yo se los voy a agradecer. Si no están con alguno de ustedes, no se olviden de dejarse cariñitos ustedes, amigos. No se vayan de este en vivo sin dejarse algún cariñito. Dice Estrella Milton, hola, ¿cómo le va? Saludos, salvadoreña. Aquí en California es temprano. Es la 1 de la mañana. Uy, amiga, perdón por desvelarte. Carlos dice, queremos verte toda. Amigo, pues mira, mi outfit del día de hoy nada más es. Vengo de negro, tenis negro, y me puse esta sudadera corta, que es roja. Entonces realmente vengo fodonga, amigo Solís. Ali Vlogs, hola, saludos, bendiciones. Hola, Rigo, ¿cómo estás? Amigo Rigo, ¿cómo te fue? ¿Y si fuiste al gym? El poeta manda una flor. Estrella Solís, Carlos, buenas tardes, ¿cómo está? Rigo Vlogs, Estrella manda una flor. Antia, saludos a todos. Carlos Gómez Almerón dice que es la 1:18. DJ Milton, Estrella, hola, aquí en la calle. Carlos, hola, amiga salvadoreña, el poeta gruñón. Hola, Antia, te saluda el poeta gruñón. Eldan, ¿cómo estás, Elda? Saludos, bienvenidos. Discúlpeme lo agitada. No sé si me oigan, pero hice este en vivo nada más para compartir con ustedes un ratito, que se saluden, que se conozcan los que no se conocen. Y como les decía, invitarlos a que, no importa la hora del día, pues vayan a quemar esas gorditas, esos chicharrones, esos tacos que se aventaron el fin de semana. Dice Carlos Gómez, muy bien, Estrella, Estrella Solís, Rigo, bendiciones. Antia saluda al poeta. DJ Milton, manita arriba, Ali Vlogs. Matemáticas, yo me estoy moviendo aquí en el computador. Sí, es cansado tomar el café. Sí, como no, el café.
Bueno, el café te da también mucha energía. Estrella Solís dice, Antia, saludos. Salvadoreña en California, hola, Carlos. Ay, dice Rogelio Prato. Hola, ¿cómo está Rogelio? Rogerio Prato. Buenas tardes, amigo. Platíquenme qué están haciendo ahorita. Antia dice, Milton, te saluda, Rigo, salud, salvadoreña, una flor. Amado Monroy, hola, Amado Monroy, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes también para ti. Dios te bendiga, ¿sí se oye? Estrella Solís, salvadoreña, hola, saludos. Cristina, hola, Cristina, paraguaya, ¿cómo estás? Buenas tardes, amiga. ¿Cómo te fue el fin de semana? Estrella Reyes dice, ah, no, Estrella, Antia Reypes, Estrella, Cristina Paraguaya, saluda a todos, DJ Milton, Anita, saludos, el poeta Gruñón, hola, Rogelio, Amado Monroy dice, eso es todo, amiga, ánimo, saludos, así es, amigos, no se olviden por ahí de dejarme esos deditos arriba, quienes estén pasando, aunque sea de corredito, no importa. El poeta Gruñón dice, ok, Rogelio Monroy, eso es todo, amiga, ánimo. Rigo, los voy más tarde, amiga, qué bueno, Rigo, el chiste es no dejar de hacer. Carlos, amiga, ahora tú eres la de la foto. ¿De cuál foto, Carlos Gómez? Hay un video de crías mías. Y sí, sí, soy yo, no sé si esas terfieras, amigo. Rigo saluda al poeta. Rogelio dice, vamos a hacer ejercicios físicos, mejorar el autoestima, humor y salud. Sí, así es, Rogelio, la verdad es de que no siempre se consigue el físico perfecto, ¿verdad? Porque, bueno, dependiendo qué tanto nos quieramos esforzar, pero sí es bueno para mantenernos un poquito más activos, más alegres. Y, bueno, hay gente que sí de plano le da el 100 y logra muy rápido sus objetivos, pero todo es válido. Les decía, lo importante es que nos movamos un ratito. Cristina Paraguaya, hola, poeta. Cristina Paraguaya, Rigo, hola, el poeta Gruñón, hola, Rigo. Amado dice, hola, saludos a todo el chat. Cristina Paraguaya, Carlos, hola, Rigo, Amado, saludos. Rogelio dice, Cristina, todo bien. Rigo Blogs, Rogelio, un diamante. Cristina, saluda a todos. Cristina, a todos, matemáticas. Todo no vino, Cristina. No entendí ahí matemáticas. Rigo Gloss, le dejo un regalito a matemáticas. Voy a volver esos regalitos luego porque acuérdense que se hace spam. Milton dice Cristina. Cristina Paraguaya Matemáticas. Un abrazo, Cristina. Creo que ya voy atrasada. Voy a recorrer los saluditos que ya di. ¿Cómo estás, doctor? Saludos. Ahora, excelente ejercicio. Gracias, doctor. ¿Cómo te fue? Gustavo Díaz. Hola, hola, Gustavo. Buenos días. ¿Cómo te fue? Voy a pasar a los que ya les di saluditos. Matemática, Rigo. Hola, familia jerezana. ¿Cómo estás, hermosa? Saluden a familia jerezana también. Dios te bendiga, jerezana. ¿Cómo te ha ido, amiga? Platícanos qué hiciste el día de hoy. Rogelio Prato, saludos a todos. Hola, Opción Positiva, ¿cómo estás? Bienvenido aquí. Quise hacer este en vivo, aunque sea de unos minutitos, para, les decía de broma un principio, que, pues para bajar esas gorditas de chicharrón, amigo. ¿Cómo te fue, Opción Positiva? Jerezana dice, dale con energía. Sí, amiga, un ratito. Hay que ponerle lo más que uno pueda, porque sí, es cansado, pero sí se desestresa uno aquí haciendo ejercicio. Díganme ustedes qué tipo de cardio hacen o qué ejercicio les gusta hacer. Rigo dice, Opción Positiva, un diamante. Voy a pasar los que ya saludamos. Titar, ¿cómo estás? Hola, amiga hermosa, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Saluden a Titar. Hola, Liliana. ¿Cómo estás, Liliana? Estaba viendo tu video de los aretes, amiga. Y te quedaron muy bonitos, se me hizo una idea muy original. ¿Quién no ha visto el video de Liliana? Pasen a ver su video, ella hizo unos aretes muy bonitos. Doctor, ya lo saludamos. Búfalo, ¿cómo estás, amigo? Dice, ahora, amiga, saludos. ¿Y los chicharrones dónde?
Pues los chicharrones ya se me quedaron aquí, amigo, en la panzota. Traigo ahí los chicharrones amarrados. Pero pues vamos a ver qué tanto se nos queman. Dice opción positiva, saluda Liliana. Dice Titar, cardio intenso. Sí, amiga. A donde quieran hacer el cardio, ¿eh? Háganlo donde quieran, pero hagan un poquito. Hola, Catracho, ¿cómo estás, amigo? Saluden a Catracho. Buenas tardes, Catracho, Dios te bendiga. ¿Qué tipo de ejercicio haces, Catracho? Además, salúdenlo porque Catracho, acuérdense que es nuevo. Vamos a pasarnos esos saludos. Meche, hermosa, ¿cómo estás, Meche? Me da gusto que estés aquí un ratito, amiga. ¿Cómo te fue, Meche? Díganme si me oyen, amigos. ¿Cómo estás, Meche? Saludos, hermosa, buenas tardes. Rogelio, ya los saludamos. Para no atrasarme mucho y no aburrirlos tanto, amigos. Opción positiva, saluda Antia. Meche, hola, opción positiva. Meche, hola, Antia. Liliana dice, sí, amiga, me quedó hermoso. Esos aretes, sí. La verdad es de que me gustaron mucho los que son en tono rosado, Liliana. Esos fueron los que más me gustaron. Y se me hicieron un poquito más laboriosos los que son de doble. Los que hiciste dobles, pero también se ven bonitos. Dice Meche, hola, Búfalo, Tita. Dice, saludos, amigos, a todos, Catracho. Liliana, vi el video de los aretes, pero no. Buenas tardes. ¿Qué hora tienes por allá en el país donde vives, Charlie? Y déjanos saber qué tipo de ejercicio haces, Charlie. Meche dice, muy bien, Ara, ¿y usted? Bien, Meche, gracias a Dios, bien. Empezando la semana aquí, haciendo ejercicio. Les decía, para quemar esas gorditas de chicharrón, amiga. Díganme, ¿con qué pecaron el fin de semana ustedes? Por eso es que hay que echarle un poco de ganitas. Dice el poeta, hola Liliana, Astita, dice, hola matemáticas, Amado, dice, amiga, ya me cansé. Sí, yo también ya me cansé, ya. Me faltan 2 minutitos para terminar. Déjenme sus deditos arriba, los compañeros que van llegando, que no les cuesta. Charlie, son las 2:28 de la tarde y yo voy al gym. Échale ganas, Charlie. Ayúdanos a quemar por todos, amigo, lo que nos comimos. Dice el poeta, hola Meche, Charlie, hola Meche, hola Meche, Amado, hola Amado, te manda saludos, Meche, Ali Vlogs, amiga Estrella Solís, perdón, amiga, no te saludé porque me había salido, no te preocupes, Ali, Meche, saluda a Titar, matemáticas, hola amigos, Ali Vlogs, gracias por saludarme, Estrella, Liliana, saluda a Ali, y Meche dice, Ali Vlogs. Pues sí, amigos, yo ya me cansé. Ya me cansé. Es que ya hice más o menos como 1 hora de pesas, hice un poquito. Estoy bien contenta porque mi hija generalmente no hace pesas. Mi hija lo que le gusta es el fútbol americano. Entonces a ella le gusta hacer más ejercicio al aire libre. Pero el día de hoy me dijo, mamá, te acompaño al gimnasio. Y la verdad es de que me dio mucho gusto porque pues a mí sí me da gusto que alguien me acompañe al gimnasio, ¿verdad? Y esté conmigo haciendo lo que me gusta. Dice Guache, hola a todos, Meche, hola matemáticas, Meche dice, hola Guache. El poeta dice, hi. ¿Y qué van a hacer, amigos? ¿Quién subió video el día de hoy? Dejen por aquí también su Instagram, quien quiera seguirse por Instagram, déjenlo por aquí. Dice Charlie, yo sí hago un poco de pesas, pero la dieta es fundamental para bajar de peso. Así es, Charlie. Fíjate que tengo y llegué yo a la conclusión de que si tú no haces una dieta, déjame quito esto. Llegué a la conclusión de que si tú no haces una dieta, no vas a bajar de peso, entonces. El año pasado me estaba entrenando un chico, luego se los voy a presentar. Él también me ayudó mucho a aprender a cómo comer. Y de todas maneras, ahora que ya me entreno yo solita, he aprendido mucho a comer.
sí peco el fin de semana, pero pues ya le mido un poco, porque luego a veces, ¿de qué sirve que tú te esfuerces tanto entre semanas y el fin de semana, pues bueno, vas a pecar mucho, ¿no? Entonces, para todas aquellas personas que sí quieran bajar de peso, esfuércense, esfuércense, y van a ver que ya llegando a establecer su peso, es más fácil. Y sobre todo tenemos que controlar nuestra, ahora sí que la boca, ¿no? Porque si no lo controlamos, no, pues no vamos a ver resultados. Hola Marisol Villavicencio, ¿cómo estás, amiga? Saluden a Marisol. Hola Angie Sweet, ¿cómo estás, hermosa? Me da mucho gusto que estén aquí conmigo. Ya terminé de hacer ejercicio, amigas. ¿Qué hicieron el día de hoy ustedes de ejercicio? Cuéntenme qué hacen para mantener un poquito la dieta, amigas. Perdón la figura. Marisol Villavicencio, saluda. Angie Sweet, hola Guache. Felicidades a tu nena. ¿Qué condición la tuya, amiga? No, amigo, ni te creas, Amador. Sí, ya le digo a mi esposo, no estamos viejitos, pero sí, como que sí te empieza a pesar un poquito el ya no cargar. Yo a veces antes cargaba un poquito más de peso y ahora digo, no sé, ya voy a cumplir 40 años, entonces yo no sé. Amado dice, felicidades a tu nena. Meche, hola Ana, dice, saludos Angie. Meche, hola Marisol. Marisol, amiga. Perdón Marisol, no creo que sí, ya te saludé, hermosa. El poeta dice, hola Angie. JMC, hola JMC, ¿cómo estás? El Salvador, buenas tardes, amigo, Dios te bendiga. Marisol Villarín, Meche, hola. El poeta Gruñón, ¿cómo estás, Meche? El Salvador, saludo. Liliana, la tarde, poeta. Liliana, ¿y tú cómo vas, poeta? Hola, JMC, saludos. Saludos, amigo. El poeta Gruñón dice, genial. Vida sigue. ¿Cómo estás, vida sigue? Bienvenido. Bienvenido. ¿Con qué pecaste el fin de semana de comida? Y no cenar en las noches, con que cenen solo una gelatina, pero nada de tacos, pan o café, nada de eso. Puede decir que me puedo comer una pieza de pollo con ensalada. Yo creo que los carbohidratos no son malos, los carbohidratos, ¿no? Y yo siento también, ¿no? Entonces yo trato de no eliminar los carbohidratos, pero sí elegir en qué momento los vamos a comer. Nayeli dice, hola Pinocho, ¿cómo estás? Dice Pinocho que nos está viendo. Saludos Pinocho, Dios te bendiga, amigo. A Nayeli también, denles la bienvenida a nuestros amigos que van llegando. Panta, no se olviden de dejarme esos deditos arriba, amigos. Dios se los va a multiplicar. Panta, hola, saluden a Panta, amigos. Dios te bendiga, Panta. JMC, hola Liliana Bordados. Meche dice, hola Nayeli, Meche R, hola Pinocho, Nayeli, Meche hermosa, hola. Nayeli, ¿se traba o solo a mí? Díganme, amigos, si se traba el en vivo. Amado, suerte, amiguita, seguiré trabajando. Ánimo, gracias, Amado. Dios te bendiga, amigo. Me dio gusto que estés por aquí un ratito. Charlie, ¿se corta? ¿Sí se corta, Charlie? A ver, déjenme, muevo un poquito de lugar. A ver si ya no se corta. ¿Ahí me escuchan mejor? El poeta, yo cené dos pizzas. Dice el poeta, qué rico. Amado nos está viendo. Meche dice, hola Panta, matemáticas. No, que no se nos multiplique los dedos con 10 en las manos. Tengo que ir. Edson, hola, saludos. Hola Edson, ¿cómo estás, amigos? Saluden a Edson, amigos. Dios les bendiga a todos los que pasaron aquí un ratito conmigo. Yo espero no haberlos aburrido. Dice Marti, hola bella. Hola Marti, hermosa, ¿cómo estás, Marti? Cuéntanos con qué pecaste el día de hoy, amiga. ¿Qué te comiste? Dime si unos tacos, una pizza. ¿Qué te comiste, Marti? Y también platícanos, Marti, qué tipo de ejercicio haces, hermosa. Meche, hola Marti. JMC, no, amiga, no se traba el en vivo. Saludos, gracias, JMC. Marti, Meche, hola. El poeta, hola. Meche dice, Edson, saludos. Yo ya terminé, les decía, el día de hoy, amigos. Ya ahorita lo que voy a hacer es llegar a la casa y ver qué es lo que voy a preparar de comer para este. Hoy los niños acá no tuvieron clases, no sé si por allá, pero acá en México los niños no tuvieron clases. Inclusive mi esposo no trabajó tampoco, suspendieron labores. Entonces pues voy a estar acompañada todo el día, amigos. Dice Marty, saluda a Meche, el poeta Gruñón, hello, Meche, Edson, saludos, Edson, Everin. Hola Edson, Dios te bendiga, amigo. Saluda a Meche, Edson, Clausandria, yo pequé, Ara. ¿Con qué pecaste, Clausandria? Cuéntanos. Espero que haya sido con comida, ¿eh? dice Liliana, ya aquí. El poeta dice, y yo. Meche, Clausandria, hola. ¿Con qué pecaste?
pecaste, Klaus? Mira, cuéntanos con qué pecaste. Nayeli, aquí sigo escuchando. Gracias, Nayeli. Yo te lo agradezco mucho y a todos los que siguen ahí por ahí. Bueno, por ahí yo les agradezco que estén pues conmigo aquí ratito, que quise transmitir. El poeta, estoy esperando el bus de pasajeros, jaja. Matemáticas, ¿qué tipo de pecado? Cuenta, sí, Klaus Andrea, platícanos qué tipo de pecado tuviste el fin de semana, amiga. Al fin que aquí no hay niños, creo que no hay ningún niño, ¿verdad? En el en vivo. Digo, por si nos vas a contar otra cosa, Klaus Andrea. Dice matemáticas, sí, porque el bus de ladrillos es difícil. Liliana dice, ¿y eso estás de salida? Matemáticas, pone carita con lengüita afuera. Dos pizzas, dice Klaus Andrea, deliciosas, y otras dos cajas que venían de acompañamiento y refresco para mí solita. No me digas, Klaus Andrea, no, tú sí que pecaste un buen, amiga. Yo la verdad es de que ayer nos fuimos a la calle un ratito y lo que compramos para comer fue también pizza, amiga. Y sí, yo la verdad es que sí me aventé, creo que 3 rebanadas de pizza. No estaban muy grandes, pero sí comí pizza, la verdad, ayer. Y todavía en la noche compraron creo que unos churritos mis hijos y les piqué un poquito por ahí. Pero fue lo único que comí el día de ayer de pecado, amiga. Dice El Salvador, Klaus Andrea, hola mi amiga, Klaus Andrea, hola Meche, Klaus Andrea, hola El Salvador. El poeta gruñón, no Liliana, es un decir cuando nadie dice nada. La Liliana dice, ah, ya, no sabía. Dice El Salvador, ahora contigo, amiga, jeje, en su jardín. Dejó regalito, aquí en JMS le dejaste regalito, amigo, para que sepan y te regresen ese regalito. Meche dice Causandia y pone una carita como de no sé, está sudando, ¿verdad, Meche? Dice Causandia, rayos, cosas deliciosamente grasosas, sí, amiga. Voy a hacer un comercial, pero las pizzas que me gustan son las de Domino's, amiga. México, no sé si allá en el país de donde ustedes sean también hay de esas, pero me gustan mucho esas pizzas. En mi caso tengo mi mente en algo y ahí a la vez, jaja, no te entendí, Liliana. El poeta se ríe, Klaus Andrea, Meche, tenía mucho que no comía cosas ya así y moría de ganas, tantas que me pasan. Aldo Rivera, hola, soy nuevo por aquí. Saluden a Aldo, amigos, que también es nuevo. Salúdenlo, también el Catracho, acuérdense que es nuevo, no sé si todavía esté Catracho por ahí, salúdenlos. ¿Cómo estás, Aldo? ¿Tú con qué pecaste el fin de semana, amigo? Klaus Andrea dice, yo pedí Domino's. Es que es muy rica esa la de Domino's, amiga. Liliana, jaja, qué risa tú hablas, ¿a qué estilo? El poeta dice, jaja, Domino's. Pues ya hicimos comercial aquí, amigos, pero sí, esas de Domino's están muy buenas. Mi esposo ayer pidió de las que son al sartén. Y me gustan más esas que son al sartén que las clásicas que ellos preparan. El poeta dice, Domino's. Liliana dice, hola amigo. Che, hola Aldo Rivera. El poeta dice, estilo elfo. Aldo Rivera, hola Liliana, saludos. El poeta, estoy. Liliana, es que estoy creando algo y tú me sacas la risa. ¿Y qué estás haciendo hoy, Liliana? ¿Qué tipo de bordado estás haciendo, amiga? Aldo Rivera, Meche, mi amiga, saludos. Neto el Chido, sí, yo soy un niño. Ay, amigos, entonces hay que comportarnos, porque aquí tenemos en el chat a un niño, así es que vamos a portarnos seriecitos. Es Klaus Andrea, las pedí al sartén, sí, amo también esas, sí, es las que te digo que están más ricas, ¿verdad? Yo las siento hasta como que más esponjositas y como que les ponen un poquito de queso, de más queso a esas pizzas. A ver si luego por ahí, o no sé quién de los que estén aquí tenga alguna receta en su casita de cómo hacer pizzas caseras. Yo he querido subirles una receta de pizzas que hago en la casa también. Y también, pues bueno, quedan ricas y ya uno les pone el queso y los ingredientes, pues como hasta que te llenen bien, ¿no? Porque ya saben que luego en ese tipo de tiendas, pues sí le ponen ingredientes, pero como que no le ponen mucho. Entonces caseras las preparas a tu gusto. Dice matemáticas, primero me voy a motivar a hacer ejercicio y luego Sempan, tremenda conferencia sobre pizza, dejaron bipolar. ay amigo, pues es que estamos hablando también del pecado del fin de semana. Liliana dice, el poeta se comió 2 pizzas para toda la semana. Sí. Neto el Chido, hola Meche, te saludan Meche, Neto el Chido.
Aldo Rivera, bien, amiguita Liliana, ¿y tú cómo estás? Liliana Bordados y más dice, hola Neto, Aldo Rivera, los niños a la cuna, sí, así es, los niños a la cuna. Dice el poeta Gruñón, ¿quién quiere regalos? Regalos desde flores a tulipanes del Prado. Yo, poeta Gruñón, yo quiero un poema, poeta Gruñón. Liliana Bordados y más, muy bien, Aldo. Nayeli dice que nos sigue viendo. Gracias, Nayeli, por estar ahí, amiga hermosa. Gracias por ese apoyo. Liliana, me leciste arriba. Que si te leí arriba, Liliana. Dice, muy bien, Aldo. Hola. Sí, Liliana, que se te comió, el poeta se comió dos pizzas para toda la semana, ¿no? ¿Sí te referías a eso, amiga? Aldo dice, hola, poeta. Aldo dice, Nayeli, mi guapa, saludos. Aldo, Nayeli dice, Aldo, amiguito, hola, Liliana, te comiste de toda la semana. Sí. Aldo Rivera, Neto, saludos. De hecho, amigos, general, bueno, los hombres, luego a veces que sí, ellos son capaces de comerse una pizza entera, ¿eh? Las mujeres somos más medidoras en la comida, pero los hombres yo creo que sí son capaces. Yo lo veo, mi esposo y mis hijos, el mediano, comen mucho. Por eso creo que entre un hombre sí se anda echando una pizza completa. Aldo, Neto, saludos, Lifetz. Hola, amiguita, ¿cómo estás? Saluden a Lifetz por ahí, díganle, déjenle regalitos. ¿Cómo está Lifetz? Hola, Lifetz. Te mando un fuerte abrazo y un fuerte beso, amigo. Dios te bendiga. Dice Lifetz, bien por esa transmisión. El poeta gruñó, no solo de unas horas, jaja. Marti, yo no he pecado hoy y ustedes... ¡Ay, Marti! No importa, amiga, dinos qué tipo de pecado tuviste el fin de semana, Marti. Aunque sea una paletita de chocolate, no me digas que no te aventaste, Marti. Lifet, y claro por el ejercicio, sí. Sí, así es, aunque sea un ratito, ¿verdad? Tal vez para muchos no sea motivo, ¿verdad? No los motive, pero por lo menos en... Me refiero a motivarlas físicamente, ¿no? A lo mejor para muchos van a decir, ay, esta vieja, ¿no? ¿Qué se cree? Pero yo considero que no está por demás decirles que sí, que se regalen para ustedes, hombres o mujeres, regálense aunque sea pues media hora, aunque ustedes salgan, caminen, troten, lo que ustedes quieran hacer, no se obliguen tanto, pero sí háganlo y verán que de verdad eso, y moderen un poquito lo que coman, no suspendan todo de golpe. Poco a poquito, a lo mejor si te comías tres panes, pues bájale a dos, la semana que entra bájale a uno, y así van a ver que de poco en poquito ustedes van a ir dejando esos malos hábitos que luego tenemos como seres humanos. O a lo mejor si nos gusta mucho ponerle azúcar a nuestro café, si le pones dos, a lo mejor ponle una cucharada. No dejen todo de golpe porque eso es bien feo, amigos, a mí me pasó. Yo quise dejar todo de golpe y la verdad es de que no funciona. Uno se estresa, se desespera pues por querer comer eso que nos gusta y terminamos dejando nuestros hábitos. No lo vean como una dieta, más bien véanlo como un hábito y ahí es cuando ya no nos pesa, sino que ya lo hacemos como el bañarnos diario, ¿no? Entonces, bueno, ese es el consejo que Ara les da. Dice el poeta, tengo dos panzas, la izquierda para la comida y la derecha para el dulce. ¡Ay, poeta! Se ríe Meche, dice Villela Ruiz, saludos. Nayeli, Marti Bella, te mando un beso, Neto el chido, jaja. No es cierto, eso significa que no miras mis videos. ¿A quién le dices Neto el chido? Lili Blogs, hola a todos. Hola Lili Blogs, ¿cómo estás, amiga? Bienvenida, amigos. El poeta, siempre peso 83, lo mantengo toda la semana. No, poeta, pues bájale 82, amigo. Neto el chido, yo soy un niño. Casi no como grasa, Ara, no me gusta. Qué bueno, Liliana, qué buena amiga. Pero pues por ahí, la grasita, por ejemplo, del aguacate, esa sí es buena, la grasita de las almendras, de las nueces, ese es de los cacahuates también. Aparte los cacahuates tienen mucha grasa. Cuando ustedes preparan algo, ¿quién las entiende? Que si no come, el que no le gustó, y cuando comemos, que somos dragones. Ay, ya vieron, ya salió por ahí un defensor de los hombres, matemáticas. Meche dice, hola Lili, Lifetz, hola a todos en la sala, saluden a Lifetz. Mario Madrazo, hola amiga, feliz día. Hola Mario, ¿cómo estás, amigo? Dios te bendiga. Me da mucho gusto que estés aquí también un ratito con nosotros. Dinos cuál fue tu pecado del fin de semana, ¿qué comiste? Lili Blogs dice, hola Meche, Heidi. Hola Heidi, ¿cómo estás, Heidi? Saluden a Heidi, amigos, denle la bienvenida.
¿Cómo estás, hermosa Heidi? Dinos que aunque pecaste de comida el fin de semana o comiste también gorditas o pizza, amiga. El poeta, yo como de todo menos la verdura. Esto se lo dejo a otras personas. Soy alérgico, jaja. Ay, sí, poeta. Sí, de hecho, sí hay gente que no le gusta la verdura, amigo. Niños que no les gusta la verdura, pero no sé, las compañeras que estén aquí como mamás, pues tenemos que arreglárnoslas para que coman verdura nuestros hijos, porque sí, sí es importante la verdura. Yo sé que estás bromeando, poeta, pero también pasa, que hay gente que no les gusta la verdura. Yo, ¿saben qué es lo que hago? Si a mis hijos hay ciertas verduras que no les gusta, se las muelo y les hago crema de verduras. Y ya les pongo ¿cómo se dice? Hay unas galletitas que son para la crema y ya así es como se la comen. O los jugos verdes también, si tienes flojera de estar masticando, bueno, prepárate un jugo verde y ya, para que vaya supliendo también esas propiedades que tienen las verduras. Dice Neto, hola Heidi, Lili, hola Tocaya, Heidi, hola Neto, Meche, hola Liliana, ¿cómo estás? Lili, hola Heidi, Meche, hola Heidi, Heidi Cardona, Lili, hola, saludos, Liliana Bordado, sin más, caja, estará ahí, te hacía comer verduras. Sí. Heidi dice, hola Meche, Liliana, hola Heidi Cardona, Heidi, Liliana, saludos, Lili dice, yo antes estaba muy enfocada, pero es difícil con mi esposo y mamá. Sonsacan mucho. Sí pasa, Lili. Fíjate que cuando yo empecé a bajar de peso, porque en segundo hijo subí, que no, ya estuvo, ya no voy a comer de esa manera. Y recuerdo mucho que en la mesa luego me decía mi mamá, o mi esposo me decía, ay, ¿a poco no se te antoja? Y me pasaban el chocolatito por aquí, ¿no? Y yo les decía, no, no se me antoja, ¿no? Y desde esa vez decidí cerrar la boca y dije, no, yo no vuelvo a comer, hasta que no me estabilice mi peso, no vuelvo a comer lo que no debo. Además, déjenme, les confieso que yo en lo personal puedo a lo mejor comer un poquito de grasa extra, pero el dulce es lo que a mí me mata. Yo sí como mucho dulce, hagan de cuenta que amanezco cruda o como si trajera la miel en la boca. Entonces, a mí lo que me sube más de peso son los dulces, ni siquiera la grasita. Dice Liliana, hoy estoy descansando, amiga. Ahora, qué bueno, Liliana, qué bueno, amiga, que descanses. Porque es pesado, ¿verdad? En cuestión de tus ojos y tus manos, ¿verdad? El trabajo que tú haces. Lili dice, trato de comer saludable durante la semana, pero el fin de semana en veces no. Pues sí, amiga, la verdad es de que, pues si estás como para competir, sí te debes de cuidar todos los días. Pero cuando no, amiga, pues el chiste es mantenernos lo más que se pueda, y el fin de semana pues sí, pecar por ahí con lo que se nos antoje. Neto dice, hola amiga Lili Vlogs y más el poeta, hago más de 1,000 abdominales cada mañana. A ver si es cierto, poeta, deberías de mandarnos un video, poeta, donde haces esas 1,000 abdominales, amigo. Lili dice, hola el Beto, el poeta, escalonado, corro y más cosas. Lili, hola Neto, se fue el dedo. Neto dice, yo no soy Beto, Lili. Liliana dice, de por sí los hombres comen un montón. Sí, amiga, los hombres son bien tragones. Neto el chido, hola Liliana, el poeta, menos verdura. Liliana, hola amigo Neto. Lili, Neto se fue el dedo como estoy cocinando. Dice el poeta, al despertar mi ejercicio después de ducha y mi desayuno de 7. Frutas diferentes así cada día. Neto el chido, ok, invite de comer Lili, sí Lili, invítanos, ¿qué es lo que estás cocinando, amiga? Liliana, sí, porque el ejercicio debe ser diferente, la alimentación, poeta. El poeta gruñón, voy a trabajar 3 horas y para casa y seguir trabajando, jaja, se ríe el poeta. Amigos, yo los dejo el día de hoy, me dio gusto que pues que se tomaran un ratito de su tiempo para estar conmigo aquí en el chisme. Ya me tengo que ir, ya voy para la casa y voy a ver qué es lo que voy a cocinar ahorita. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Clausandia dice, adiós a todos. Bye, Clausandia, amiga hermosa. Dios te bendiga. Despídanse todos. Antes de salir, si por ahí alguien no dejó un dedito aquí ahora allí, no se olviden dejarme también mi regalito, amigos. Y pues bueno, Neto dice, hola amiga Clau. Lili, Neto, sí estoy cocinando flautas de puré de papa con chorizo, picaré lechuga, haré salsita para ponerle y también crema. ¡Ay, amiga! Las flautas son muy ricas, no sé si alguien las ha hecho con... También puedes hacer una salsita verde, por ejemplo,
Yo la hago picosita, la hago con tomate verde, chile serrano, le pongo por ahí cebolla, ajo, y cuando ya tengo las flautas, les roceo arriba lo que es la salsa verde, luego la lechuga, el queso y la crema, bueno, la crema, el queso, y saben ricas porque así como que las estás chopeando con, con lo que es la salsita verde, y saben, pero si para chuparse los dedos, amigos. Clausandria, hola Neto, Clausandria, hola y adiós. Lili Blog dice, y queso fresco, sí, amiga. ¿Qué tipo de queso usas, Lili? Neto dice, está bien, Clau, saludos y hasta pronto, cuídate. Meche, bye a todos, feliz tarde al poeta. Chao, Meche, Neto el chido. Meche, te dejé regalo. Y Meche, te dejaba un regalo, Neto. Matemáticas, chao, Clausandria. Así es. Creo que ya aumentó el chat, por ahí hay 11. En el chat, díganme quiénes están todavía por ahí, amigos. No se escondan de mí. ¿Quiénes están por ahí? Por lo menos díganme hola, vaya. Matemáticas, Clausandria, bye, Neto y Matemáticas. Lifet, que pasen buena tarde y nos vemos en otro en vivo de Ara G Vlogs. Gracias, Lifet. Gracias por haber estado aquí conmigo. Te mando un fuerte abrazo. Te amo, te quiero mucho. Y pues bueno, en un ratito nos vemos. Que pasen buena. No, ya leí lo que dice Lizeth. ¿Quiénes están por ahí, amigos, que todavía están escondidos y no me quieren decir adiós? Vamos a esperar a que dice Lizeth, ya hace hambre. Así es, Lizeth, ¿qué me estás cocinando? Porque ya voy para la casa. Dice Meche, bye Neto, bye poeta, bye a todos. Jocelyn Hernández, saludos desde mi canal. Hola Jocelyn, ¿cómo estás, amiga? Dios te bendiga. Denle la bienvenida a Jocelyn, amigos. ¿Qué comiste el fin de semana, Jocelyn? Dice Neto, estoy contigo, Lili Vlogs, desde hace tiempo en tu casita. Lifet se ríe. Díganle a Lifet por ahí que está preparando de cocinar, amigos, porque yo ya voy para la casa. Jocelyn, hola amiga, Dios te bendiga. Gracias, Jocelyn, que Dios te bendiga a ti también. Gracias por estar aquí, amiga. Matemáticas, yo no estoy. Lili. También, datos, matemáticas, yo no estoy, allá. Dice Meche, te llevé café, Neto. ¿Y cómo preparaste el pollo, Jocelyn? ¿O lo compraste, amiga? Dice, gracias, bendiciones. Araceli Sayas Bailón, hola Araceli, ¿cómo estás, amiga? Tocaya, ¿cómo estás? Bienvenida, denle la bienvenida a Araceli, amigos, que Dios te bendiga, Ara. ¿Tú con qué pecaste el fin de...? Ay, no sé si me oyen. ¿Con qué pecaste, Ara, el fin de semana? Artesano, hola amiga de Argentina. Hola artesano, ¿cómo estás, amigo? Dios te bendiga. Aquí estamos un ratito en el chisme, hablando sobre el cardio para quemar las gorditas de chicharrón o con lo que tú hayas pecado el fin de semana. Dice Araceli, bien, ¿y tú bien, amiga? Bien, aquí un ratito, terminando ya de hacer un poquito de ejercicio. Lili dice, amiga, aquí ando llegando. Lili, tú queriéndote ir y vienen llegando. Sí, amiga, pues la verdad es que a mí me da gusto que me saluden un ratito, ¿verdad? Y poderlos saludar también un ratito a ustedes. Dice, el poeta manda una flor. Neto, el chido. Sí, Lili, voy a ver si entrevisto a la señora y al otro chavo de Perú por la confusión. Así que me gustaría que estén al tanto en mi casita. ¿Vas a hacer en vivo el chido o es video el que vas a subir de lo que estás hablando? Dice Araceli, igual que Dios te bendiga. Gracias, amiga. Liliana, aquí sigo, amiga. Gracias, Liliana, gracias. Déjeme, Araceli, ponerse fit. Sí, amiga, ¿qué tipo de ejercicio es, Sara? Jocelyn, ¿quiénes opinan que nos apoyemos en nuestros, por ahí, a ver si, dicen que no podemos, escribir, canales, Jocelyn, a ver si cambiamos por casitas, amiga. Dice, artesano, manda una florecita, María Bello, dice que manda, hola María Bello, ¿cómo estás, amiga? Dios te bendiga, hermosa. ¿Cómo estás, María Bello? Tú dinos con qué pecaste. Gracias, Jocelyn. Gracias, amiga.
De todas maneras, así es, ¿eh? Si alguien no está con Jocelyn y quiere visitar por ahí su mansión, pues déjenle regalitos a Jocelyn también para que no se vaya ella sin ningún regalo de parte de ustedes. Matemáticas dice, ah, perdón, ¿cómo estás, María? Yo, platícanos con qué pecaste el día de hoy, amiga hermosa. Matemáticas, yo tengo una dualidad, o voy a comer pollo o voy a darle comida al pollo. ¡Qué mascota! ¡Ay, matemática! Pues mira, dale de comer al pollo para que cuando ya esté bueno ese pollo, pues bueno, ya le das crán y te lo comes, amigo. AMG Top Videos, saludos, amiga, y feliz comienzo de semana. Gracias, amigo, ¿cómo estás? Dios te bendiga, bienvenido a Top Videos, denle la bienvenida a Top Videos también. ¿Tú con qué pecaste el fin de semana, amigo? Lili Vlogs. Ok, Neto, Araceli dice, ¿cómo les va en su día? Bien, amiga, díganle a Araceli cómo les va, amigos. Liliana, ¿cómo estás, matemáticas? María Bello, sí, María Bello, gracias, amiga, gracias a ti, hermosa. Lidia Argueta, ¿cómo estás, Lidia? Me da mucho gusto que estés aquí, Lidia, un ratito, amiga. Me da gusto saludarte, Lidia Argueta. ¿Tú con qué pecaste, amiga? Cuéntanos el fin de semana qué fue lo que comiste. Jocelyn Hernández Hernández, no sabía, amiga mía. Sí, amiguita, yo no sé, ¿verdad?, qué tan cierto sea. Pero pues yo he tratado de seguir los consejitos que por ahí los grandes como Elías, Marty, Liliana, ¿quién más? Rolando. Pues los compañeros, ¿verdad?, que ya tienen casitas más grandes, pues yo he visto que algunos, ¿verdad?, algunos sí dicen, no, pues tales palabras no las escriban, y por si sí o por si no, pues hay que evitarlas nada más para no, pues yo digo, ¿no?, para no causar spam o no lo sé. Dice Elber, hola amiga, hola Elber, ¿cómo estás, amigo? Dios te bendiga, me dio mucho gusto que estés aquí otra vez conmigo. ¿Tú con qué pecaste, Elber, el fin de semana? ¿Qué comida te hiciste? Saluden a Elber. María Bello dice, yo pequé con barbacoa de chivo. Ay, María Bello, y es bien rica la barbacoa, amiga. A mí me encanta ponerle mucho limón, bueno, limón al consomé. No sé si tú comiste también el consomé, pero tu consomé bien calientito y unos tacos de barbacoa. Ay, no. Hasta se me hizo agua la boca, María Bello. Es muy, muy rica la barbacoa, aunque la verdad sí es grasosa, pero la verdad es de que cuando te la comes con gusto, se te olvida el pecado, amiga, y es muy rica la barbacoa. Dice Lidia Argueta, ¿cómo están? Bien, Lidia, saluden a Lidia. La vida con Jessie. Hola, la vida con Jessie, amiga. Bienvenida, hermosa. Me da gusto que estés aquí saludándonos un ratito. Saluden a Lidia, amigos, también denle la bienvenida. ¿Tú qué comiste, Lidia? ¿Con qué pecaste el fin de semana? Jocelyn Hernández Hernández, los espero en mi casita. Yo les estaré mandando regalo. Así es, amigos, no se olviden de visitar a Jocelyn. Elber, hola, la vida, el poeta gruñón manda una flor, Lidia Argueta, saludos, Elber, hola, Jocelyn, María Bello, Araceli, hola, Elber, hola, amiga Lidia, Araceli, les dejo un pastel, gracias, Araceli, gracias, y no se olviden también de dejarle su pastel a Araceli, dice Lidia Argueta, estoy bien, qué bueno, Lidia Argueta, me da mucho gusto y gracias a Dios que te encuentres bien, amiga. Jocelyn Hernández dice, hola, Elber, Liliana, ya te vas, Ara, ya me iba, ya me iba, amiga. Ya me iba, pero yo tengo el corazón de pollo. y no, ya me quedé otro ratito, amiga. Aquí ya hasta me senté aquí donde están las bicicletas. Ya me senté un ratito. Sirve que me enfrío un ratito y sirve que Lifetz, por ahí díganle, porque creo que ya se hizo el sordo. Y a ver si Lifetz ya me está preparando mi comida para ahorita que llegue. Matemáticas dice, yo no me comí mi pollito. Me como los del asadero. No, pues sí, amigo, pero hay mucha gente que sí, que cría sus animales para comérselos. Yo tengo mucho en mente, cuando estaba chiquita, mi mamá criaba pollos. No sé si por ahí me esté oyendo mi mamá, pero mi mamá tenía pollitos. Y una vez llegó mi abuelita y moles, o sea, le dio así vueltas a los pollos y los aventaba al suelo. Entonces, pues obvio, yo veía como los pollitos nomás así como que torcían el pescuezo, se les torcía el pescuezo y morían, y se me quedó muy grabada esa imagen, ¿no? Porque, pues sí, ese día los mataron para comérnoslos. De hecho, la verdad es de que ni ganas me dieron de comer ese día, porque pues era niña y sentí feo ver esos pollitos como los mataban. Jocelyn Hernández, ya contigo, dice Lili. María Bello, yo soy famosa, tengo una mansión. Sí, amiga María Bello,
Tienes una mansión muy bonita, no se olviden de ir a esa mansión de María Bello, el poeta gruñón Vengo. Jocelyn Hernández Hernández, sí amiga, tiene razón, que no lo había pensado. Lidia Huerta dice, es un gusto saludar a cada uno de los que están aquí. Gracias Lidia, también para nosotros es un gusto que estés aquí amiga. Jocelyn, Lili, ya voy para tu casita. Liliana, ok amigo. Ignacio El Chapín, hola amiga, hola Chapín, ¿cómo estás? Saluden a Chapín también, denle la bienvenida. Y no se olviden de dejarle por ahí cariñitos a Chapín también, que no se vaya con las manos vacías, amigos. Dice Lidia Argüeta, yo con torta de asada. ¿Cómo son las tortas de asada? ¿De carne asada, Lidia? Por ahí estaba viendo en la mañana un video de El Chivo, pero ya ven que tiene otra casita. Se llama Edil. En esa casita, y estaba viendo también una que estaba en un restaurante mexicano, y se me antojó mucho el bistec asado, porque pues con sus verduras, frijoles, arroz, acá en México pues bueno, es una carne asada, es muy rica el fin de semana. Saluden a Ignacio El Chapín, amigos, Dios te bendiga Ignacio. ¿Tú con qué pecaste el fin de semana? Yo con torta asada. Matemáticas dice, bien Lili, perdonen que no le responda tanto, es que estoy algo ocupado. Bien, quien quiera que les dicte clase, me escriben algo en mi pizarrón y les dejaré clase. Así es, pasen a ver a Matemáticas porque también tiene tiene contenido bien bonito. Neto El Chivo, ¿alguien gusta pasar en mi jardín y yo les dejaré flores? Bueno, si gustan, gracias. Así es, si gustan, pasen a dejarle por ahí cariñitos a Neto El Chivo. Yael Mateo, uy, yo no he pecado como en un año, ya hasta se me olvidó el saborcito rico que queda en el paladar. Ay, Yael, no te hagas, que se me hace que sí te has de haber comido tus tacos de barbacoa, de chicharrón con un pico de gallo, o unas pizzas, por ejemplo. Jocelyn dice, ya les dejé regalito un labial. Yo ya les dejé regalito un labial. Ah, Alexander, Yael, regalito, María Bello, Neto Chido, te mando corazones, Neto Chido. Una pregunta, Jocelyn, ¿usted me dejó flores para regresar el regalo? Dice Alexander, Neto, te dejé regalo. Jocelyn, dice Neto, le dejo un jardín. María Bello, gracias amiga Ger. Jocelyn, ya me voy pasando a sus mansiones, amigos. Adriana Martínez, hola Adriana, ¿cómo estás amiga? Me da gusto que estés por aquí un ratito, amiga. Estamos hablando un poquito sobre el cardio que te guste hacer y cómo le haces para tú, o más bien, ¿qué fue lo que comiste el fin de semana, amiga? ¿Con qué pecaste, Adriana? Bienvenida, Neto El Chivo dice, sí, ya voy a dejarle su regalo. Hay otra persona más, quien fui para también dejarle su regalo. Díganle a Neto El Chivo por ahí, recuérdenle para que no se le olvide el amigo, o dejen un comentario en los videos. De hecho, por ahí, si ustedes quieren pasarme a ver mi último video, es cortito, creo que es ni siquiera de 3 minutos, para que si ustedes gustan pasar a verlo, la verdad es de que yo se los agradecería mucho. Alexander 502, yo Neto. Alexander, ya te había saludado, amigo, creo que no, ¿verdad? Bueno, bienvenido, Dios te bendiga. Me da mucho gusto que estés aquí. Daniel F, hola, ¿cómo estás, amiga? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Denle la bienvenida también a Daniel, a Alexander, a María Bello, a todos los que están aquí. No se olviden de dejarse cariñitos, amigo. ¿Qué pecaste, Daniel, el fin de semana? Jocelyn, Alexander, ya le dejé regalo. Daniel F, hola María, María Bello, hola Daniel, Alexander, Jocelyn, desde hace tiempo estoy contigo, Daniel, hola Adriana, Neto El Chido, déjenme comentario y dedito arriba, es que no me llega la notificación, por favor. Jocelyn, gracias Alexander, Adriana, hola, saludos amigo Daniel, Yael Mateo, no, te lo juro, me he portado bien sin pecar. Qué bueno amigo, la verdad es de que entonces habla de una persona muy disciplinada. Quien sabe realmente controlar esa ansiedad de comer a lo mejor algo grasoso, algo dulce. Qué bueno, te felicito amigo. Adriana dice, ya dejé mi dedito, gracias Adriana, gracias hermosa por dejar ese dedito arriba, yo te lo agradezco mucho amiga. Por ahí si alguien falta de dejarme un cariñito, pues no se olviden antes de irse. Hola Maite, ¿cómo estás? Dice Maite que nos está viendo, Maite la de Guadalajara, bienvenido, gusto que también estés conmigo. Tú cuéntanos, Maite, ¿cuál fue tu pecado del fin de semana? ¿Qué fue lo que comiste, Maite? Neto El Chido, hola, amiguita Adriana Martínez. Liliana, hola, Adriana. Liliana dice, saludos, amiga Maite. Lili Vlogs, yo pequé con pollo y alitas fritas, también papas. Ay, amiga, a mí me encantan las papas, ¿eh? Las papas que te dan, Bueno, en sí las papas a la francesa me gustan mucho también.
Adriana dice, hola, saludos amigo Neto, Maite, hola Liliana, Adriana, hola, saludos Liliana, Daniel Fer dice, ¿cómo va tu día? Bien amigo, aquí ya terminando la verdad de hacer este ejercicio, ahorita ya voy a ir a la casa a ver qué es lo que voy a hacer de comer. Dice María Bello, no llegan, es cierto, dejen mensaje, así es. Si pueden, dejen mensaje, aunque vean el video más cortito, pero dejen mensaje porque es una manera de recordarnos que ahí estuvimos. Entonces, pues bueno, visítense. Adriana, hola, saludos amiga Maite, Ángel el crack. Hola Ángel, ¿cómo estás amigo? Vengo parte de Araceli Sayas Bailón. Ay, muchas gracias Araceli, gracias por esa, por enviar a nuestro amiguito Ángel el crack. Gracias Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue el fin de semana? Dice Ángel el crack, pues soy nueva. Ah, eres mujer, bienvenida amiga. Ah, nuevo, ay perdón, bienvenido, Dios te bendiga. ¿Tú qué, con qué pecaste amigo? ¿Qué comiste el fin de semana? María Bello, hola Ángel. Maite dice, hola Adriana, Daniel, Jocelyn, ya pasé por tu jardín. Rafa, hola Rafa, ¿cómo estás amigo? Está oyendo Rafa y nos está viendo también, denle la bienvenida a Rafa, Daniela, Maite, a María Bello, a Adriana, a todos los que hemos pasado. ¿Cómo estás Rafael? ¿Tú con qué pecaste? Bueno, ya vi, porque por ahí Rafael se preparó ¿cómo se llama ese chilito verde que preparaste Rafael? Dime, pasen a ver por ahí ese video de Rafael, porque a mí se me hizo agua la boca de ese chilito verde que preparó. No me acuerdo cómo se llama ese guiso, Rafa, a ver, recuérdame. Maite dice, yo peco todos los días. ¿Pero qué es lo que más comes, Maite, para pecar todos los días? Yo comí pescado frito con ensalada. Ay, bueno, la ensalada es muy nutritiva, Adriana. Y el pescado también, nada más que, bueno, ya frito, pues ahí sí, ya pecaste, amiga. Ángel dice, hola, María Bello. Rafa dice, hola, Arayi, saludos. Saludos, Rafa, te mando un fuerte abrazo, amigo. Neto el chido. Amigo Alexander, ya le dejé el regalo a usted y a Jocelyn. Muchas gracias. Rafa dice, Adriana Martínez, hola, Adriana. Saludos, Rafael. El crack dice, me ha ido bien, qué bueno el crack, a mí me da mucho gusto que te vaya bien amigo y que tengas una bendecida semana. Rafael dice, hola amiguita Maite, buenas tardes. Eric Rodríguez, ¿cómo están aquí presente? Hola Eric, ¿cómo estás amigo? Dios te bendiga, me da mucho gusto que estés aquí conmigo saludándome un ratito. Eric, denle la bienvenida a nuestro amigo también. Matemáticas, yo como papas a la flor. ¿Cómo papas a la flor, Matemáticas? A ver, explícanos cómo te las comes. Neto el chido, amiga Ara. Ni soy Neto el chivo. Amiga Ara. Ni soy Neto el chivo, jaja. Soy Neto el chivo. Sí, ¿a poco te dije el chivo? No, 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 amigo. Sí, no, tú eres el chido. A lo mejor hace rato te dije el chivo. No, discúlpame. Jocelyn Hernández, ya les di regalitos, dejen su comentario para que no sepa, para que yo sepa quiénes me apoyan y les apoyaré. Así es, Jocelyn. Rafa, aguachiles, ah sí, aguachiles. Les digo que Rafa hizo un aguachiles y de verdad que está para chuparse los dedos, Y aparte que el amigo Rafa tiene una manera de que parece locutor de radio y está narrando lo que está comiendo. Se les antoja aún más, así es que si no han ido a ver esa receta de aguachiles, de verdad que les va a gustar mucho. Jocelyn, Dani Fer ya pasó a dejarte regalos. El crack, yo como hamburguesas con papas de refresco y papas, o sea, comí en Mac. Bueno, y son ricas ahí las papas, amigo. Fíjate que de ahí casi no me gustan las hamburguesas, pero sí, las papas son ricas también de ahí. Qué bueno, amigo, que pecaste con eso el fin de semana. Dice el crack, me equivoqué un poco, lo siento. Sí, no te apures, amigo. Dice Eric Rodríguez, gracias por darme la bienvenida. No, de nada, amigo. Aquí todos son bienvenidos. Si por ahí alguien se me olvida, pues discúlpenme. Yo la verdad es que no lo hago a propósito, ¿eh? Y tienen la libertad para decirme, Ara, te pasaste mi comentario. Dice Liliana, hola Rafa Quintero, tu bebecito, Oli, hola tu bebecito, ¿cómo estás amigo? Dios te bendiga, bienvenido aquí a esta casita de Aragi, espero que te sientas en confianza, saluden al bebecito y también denle cariñitos amigos. Y no se olviden de dejarme cariñitos a mí también, a ver si llegamos a esos, a mí me aparecen 26, a ver si logramos llegar a esos 30 deditos, Liliana dice, hola, jaja, corazón de pollo. Adriana se ríe. Rafa dice, Liliana Bordado, sin más, saludos, amiga. El crack dice, ¿qué significa crack? 7U7. Es que yo soy
ya viejita, amigo. Yo luego veo que los millennials como que ya usan ciertas claves, ¿verdad? Y yo la verdad es que ni las entiendo. Dice Ángel el crack. Ara, ¿de dónde eres? Yo soy del Estado de México, crack. ¿Y tú de dónde eres, amigo? Matemáticas. Dice, pues flores en mi mamá me sirve las papas. Pues flor es mi mamá, me sirve las papas y ojalá no me las coma. A ver, matemáticas, o sea que tu mamá te sirve las papas y te adorna con flores. Pues flor, ¡ah, ya! Flor es mi mamá, me sirve las papas y ojalá no me las coma. Ay, dura risa contigo. Adriana dice, ok, bye, feliz tarde para todos. Despidan a Adriana, por favor, y no se olviden por ahí también de ir a visitarla. Bebecito se ríe, Rafa dice, no lo he subido, amiga. Los aguachiles, ayer solo los comí en directo. Ah, ok, entonces no lo subí. Tú no lo dejaste ahí, el video, ¿verdad? Pues bueno, si es que lo subes, pues pasan a verlo. Amiga, dice Neto, amiga María, a usted también le daré regalo. Gracias por su comentario. Yo voy a dejar su regalo. ¿Quién más va? Yo le regreso ahora mismo. Eric, yo ya puse dedito arriba. Gracias, Eric. Lili Vlog sigue escuchando. Gracias, Lili, por estar aquí, amiga. Aunque esté escuchando, Lili, no se olviden por ahí también de dejarle cariñitos. El crack dice, o sea, me estoy riendo. Ah, ok, crack, sí, pues explícame, porque te digo que ya los millennials, yo estoy viejita, yo ya voy para los 40 años, gracias a Dios. Entonces luego hay claves que yo no me las sé, amigo. Dice Rafa, Adriana Martínez, se cuida mucho, amiguita, bendiciones. Adriana, muchas gracias, amigo Rafa. Igual para ti, que Dios te bendiga siempre. El crack loco, el matemáticas. Ángel, Adriana, bendiciones, cuídate. Ángel, el crack. Buen día, Adriana, tu bebecito. Mi mamá siempre me da papas cuando no quiero comer. ¡Ay! Pues sí, ¿no? ¿No eres niño el bebecito? No creo, ¿verdad? Pero bueno, si eres niño, sí. Pues los niños se disfrutan mucho el comer papas, amigo. Así son mis hijos también. Nada más que yo sí les doy la comida a fuerzas, amigo. No es que los obligue, pero sí les digo, no, aquí te comes lo que yo te sirva, como dicen todas las mamás, porque pues al final, pues sí deben de alimentarse lo mejor que se pueda. Ángel, el crack, dice, ok, Yara. Lili dice, ya dejé dedito arriba. Gracias, Lili, hermosa. Dios te bendiga y que te los multiplique de veras al 100%. Ya me dio hambre, dice el crack. Voy a comer, bendiciones, cuídense, buen día. ¿Qué vas a comer, crack? Mándame por ahí un poquito de lo que vas a comer, porque creo que aquí Lifa Trillela ya se hizo el sordo y no quiere ponerse a cocinar, ni siquiera me ha dicho qué es lo que va a cocinar. Ya estamos como hace ratito, hay por ahí 9 escondidos y no me quieren, dice Neto, amiga Ara, yo crecí en el Estado de México, en Cuautitlán Izcalli, pero ahora estoy estudiando en el extranjero. Órale, Neto. ¿Y dónde vivías acá cuando estabas en Cuautitlán Izcalli? Es bien bonito Cuautitlán Izcalli. Yo crecí ¿cómo se dice? En Tultitlán. Yo soy de allá, entonces me gusta mucho Tultitlán porque pues yo allá crecí. Pero te voy a confesar que cuando yo me casé, me trajo a mi esposo a vivir acá a Cuautitlán Izcalli. Y la verdad es que a mí me gusta más por acá porque es una zona muy tranquila. Y pues sí, más que nada por eso, porque es muy tranquila. No te voy a negar, chido, que sí, pues hay drogadictos o gente mala, ¿verdad? Porque también se ha oído como aquí en la calle donde yo vivo, como pues han dejado los carros sin llantas o que se han metido a robar. Gracias a Dios, aquí donde yo vivo, en su casa, no ha pasado nada. En mi casa, gracias a Dios, nunca me ha pasado algo así. Pero es más tranquilo acá en Cuautitlán Izcalli que donde yo me crié. Y es bien bonito este municipio. Dice el crack, pollo con papas y refresco. Tu bebecito. No, es que si no como lo que me sirve, me da papas en la cabeza, un soquete. Ay, ay, bebecito, pues sí, ¿quién no? Yo creo que cualquier mamá les da un zape si no comen, porque luego son tremendos para la comida. Dice Ángel, ya, bye, ya dejé mi dedito. Gracias, el crack. Dios te bendiga, cuídate mucho. Jocelyn, la veo desde Coatzacoalcos, Veracruz. Oh, Jocelyn. A mí me encanta Veracruz, amiga. Yo quedé enamorada de Veracruz. La vez pasada les platicaba que en playas me gustó más las playas de Cancún.
pero cuando yo conocí Veracruz, yo me enamoré de Veracruz. Y cada que yo pueda salir de vacaciones, si de pasada puedo ir a Veracruz, créeme que yo lo haría. Me encanta el malecón, caminar por ahí se me hace muy tranquilo. Además les comentaba sobre las nieves que vende allá la güera, no sé si tú también has ido, Jocelyn, son muy ricas, y comer allá en la parroquia. Dicen por ahí que quien va a Veracruz y no come en la parroquia es como si no hubiera ido, ¿no? Lili, Jocelyn, yo soy del puerto, órale, Lili. Pues entonces están cerquitas, ¿verdad? Liliana dice, hola Ángel, Jocelyn, amo el puerto. Así es, Jocelyn, sí. Juan del Ulúa, amo las playas. Lifet, pues te estamos esperando porque luego guisamos con muchos carbohidratos y no te gustan. No me estés quemando aquí, Lifet Villela. Dice, yo soy Jarocha Lili Vlogs. Vas a ver, Miguelita, ¿eh? Neto el Chido, sí, es muy bonito. Yo trabajaba en la empresa de envases universales, por donde está la casa de Juan Dios, por ahí. Viví por mi casa, está cerca de Tepoztlán, pero yo soy de Veracruz. ¿Tepoztlán o Tepoztlán, Chido? Sí, es bonito. Yo trabajaba en la empresa de envases universales. No sé dónde está esa empresa, Chido, ¿por dónde está? Matemática, ja, me hiciste reír a mí y a mi madre. Ella escuchó lo de las papas con flores. Ay, amigo, mándale un saludo a tu mamá, Matemáticas. Dile que me disculpes, que no sé descifrar mucho. Pero un saludo para tu mamá, Matemáticas. Jocelyn, échale, que, úchale, qué rico, claro que sí. Sí, ¿a poco no, Jocelyn? Son bien ricas esas nieves, amiga. Tu bebecito, yo amo las playas del DF. Ay, sí, ahorita vamos a tener playas en el distrito, amigo, ¿no? Solo cuando las ponen ahí, creo que sí las han puesto, ¿no? Hay como que, para la gente, obvio que no he ido a la playa, ¿no? Creo que sí en algún momento han puesto, yo no he ido, la verdad, ¿eh? Ah, Tepoztlán, sí, Tepoztlán, está bien bonito Tepoztlán, chido. Yo fui hace como 20 días a Tepoztlán porque mi esposo y yo nos queremos hacer un tatuaje en el dedo, pero ¿qué creen? Que andamos batalla y batalla porque nadie nos lo quiere hacer en el dedo. Dicen que no, que es muy complicado, que no duran los tatuajes ahí, que no sé qué. Entonces ya la última vez que donde vimos, nos dijeron que viéramos con alguien que fuera especialista en los tatuajes, que porque entonces sí no lo harían. Yo ya no sé ni qué creer, o de plano es complicado en los dedos, o como es un lugar muy pequeño, les da flojera hacer el tatuaje ahí. Y fuimos para allá, y también yo pensé que allí se iba a encontrar, chido, quien nos hiciera el tatuaje, y no. Neto dice, yo también me haré un tatuaje, ¿a poco, chido? ¿Y dónde te lo vas a hacer, amigo? Yo tengo que no lo queremos hacer en el dedo, y quiero hacerme uno aquí, o en lo que es arribita de la palma de las manos. Dicen que nos dan garantía donde sí te duran los tatuajes. Hay partes del cuerpo donde te duran. Bueno, creo que en todas las partes del cuerpo, menos donde las palmas de las manos y los dedos, dicen que ahí no te duran los tatuajes. Entonces, ahí no nos dan garantía. Y pues eso andamos buscando. Ya tenemos un rato buscando a quien hacernos este tatuaje y nadie se anima a hacernos el tatuaje ahí en los dedos. Pues voy a ver, a seguirle buscando porque lo que queremos tatuarnos es nuestro anillo de bodas, mi esposo y yo, para tenerlo de recuerdo toda la vida. Dice tu bebecito, sí, cuando llueve se hacen unos charcotes que parecen playas. Sí, bebecito, la verdad, sí. Y déjame contarte que acá en el municipio de donde yo soy, han descuidado mucho las avenidas y también se hacen unos charcotes, amigo, de agua. Pasas con el carro y se va, o sea, ya, discúlpeme que se los diga, pero sí, ya es una vergüenza de cómo muchos municipios están y el gobierno, pues no hace mucho, ¿no? Por arreglarnos las avenidas. Acá sí se hacen también los charcotes, bebecito. Lili dice, vente para Texas, acá hay quienes hacen tatuajes. Ay, amiga, de verdad que uno de mis sueños sí es viajar a otros lugares, a otros países. ¿Y qué crees, amiga? Que no tengo visa. Me decían que como mi esposo trabaja en el gobierno de Atizapán, dicen que luego es más fácil que te den las visas cuando tu esposo está trabajando así. Entonces, hemos hecho desidia, amiga, pero sí tengo la idea de que mis hijos conozcan otros países
Y yo también conocer, amiga. Martincita Bloxola. Hola, Martincita, ¿cómo estás, amiga? Dios te bendiga, Martincita. Me da mucho gusto que estés aquí conmigo un ratito platicando. ¿Qué hiciste, Martincita, el fin de semana? Saluden a Martincita. Cero Mora. Hola, Cero Moras, ¿cómo estás, amigo? Gracias. Yo se te extrañaba, Cero Mora. Bienvenido también aquí al chat, amigo. ¿Tú qué comiste? ¿Qué pecaste el fin de semana? Neto el chido. Me lo voy a hacer en el cuello y en el pecho y en el... En el pecho y en el pecho es el primero, tengo miedo. ¿Quién sabe? Dicen que sí duele allí, ¿no, amigo? Hay partes más sensibles del cuerpo y es donde dicen que duele más. De hecho, dicen que en el dedo duele un buen. Entonces, pues yo me voy a aguantar, amigos. Yo me voy a aventar unas 3 cervezas, un tequila, o me voy a parar de cabeza, o a ver qué hago para aguantar ese día, porque sí le tengo un poco de miedito. Por eso le dije a mi esposo, tú te lo haces primero. Y ya después yo, para ver más o menos el... Si a ti te duele, entonces a mí me va a doler también. Pero sí, yo creo que sí me voy a echar unos tequilas antes para no sentir el dolor. Dice Maite Martincita. Hola, Martincita. Hola, amiga Maite Cero Mora. Hola, amiga. Hola, amiga. Lili dice, Neto, y ya su carita de se sorprende. Tu bebecito. Sí, mi papá ya compró un kayak para cada uno. Para cuando llueve nos vayamos remando en el kayak a la escuela. ¿Sí? Es que hay lugares donde se pone feo, amigo. Y como te decía, el gobierno no, pues a veces no hace nada y les vale gorro. Dice Martincita, voy manejando. Con cuidado, Martincita. Vete con cuidado, amiga. De hecho, yo no me enojo, amiguita. Si tú quieres apagar el celular, adelante, porque sí es peligroso luego. Hola, poeta gruñón, dice. Saluden nuevamente al poeta gruñón, amigos, porque volvió a aparecer el poeta. Dice, yo ya estoy aquí. Gracias, poeta, por seguir aquí, amigo. Yo veo 9 personas ahí todavía. Dice, apaga el celular, pero no dejes el chat. Dice el chido. Jaja, 3 cervezas, yo me voy a poner anestesia para que me duerma. Los míos se llevarán como 4 horas en la sesión. Sigo pensando si me lo hago o no. No, amigos, es mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, si a ti te gusta, si a ti tú quieres hacerlo, pues háztelo. La verdad es de que, mira, yo ya voy a cumplir 40 años y pues sí quiero hacerme ese tatuaje, ¿no? Yo soy de la idea de que aprovechemos los años y la vida, y pues no soy de la idea de hacerme tatuajes grandes, pero sí quiero hacerme algo coquetón. Y pues sí lo voy a hacer, amigo. A ver, de hecho le decía a mi esposo, quiero ver, o no sé, alguien de ustedes por ahí. Yo veo algunos amigos que graban cuando andan afuera. Quiero ver cómo le hacen. No sé si tengan sus... sea que graban cuando tienen el celular en plan, o cómo le hacen para que no se les acabe su crédito rápido, porque yo veo que muchos andan grabando afuera y no se les termina rápido. Porque quiero, el día que me hagan el tatuaje, quiero grabarlo en vivo. Y pues ahí para que vean si soy muy chillona, amigos, porque les digo, yo sí me voy a aventar mis alcoholes por si es que me duele. Martincita, todo bien, voy en conexión del carro. Ah, ok, Martincita, con cuidado. Poeta dice, ay, Liliana, Cero Mora. Lilita, saludos. Liliana, hola, Cero. Matemática empírica, yo me perdí, ¿qué tipo de tatuaje? Me quiero hacer en el dedo, amigo, en el dedo, el anillo de matrimonio. Mi esposo y yo no lo queremos hacer, y aparte yo me quiero hacer un tatuaje por aquí, a ver si me hago un infinito, o incluir los nombres de mis hijos y de mi esposo aquí en el pecho, a ver si me lo hacen. Quiero algo chiquito, que se vea así medio, pues que se vea sencillo y coquetón, a ver si me lo pueden, yo digo que sí, sí me lo hacen. Dice Hello Chapines, hola amiga, hola Chapines, ¿cómo estás, amigo? Denle la bienvenida, Chapines, Dios te bendiga, amigo, bienvenido aquí a esta casita. Estamos aquí hablando de todo un poquito, amigo. ¿Tú con qué pecaste el fin de semana? ¿Qué comiste? Lili Vlogs dice, a mí no me gustan los tatuajes, pero mi esposo me convenció de hacerme uno, y hace 10 años atrás. ¿Y cuál te hiciste, Martín? Lili, ¿dónde te lo hiciste, amiga? ¿Y duele, amiga? Pasión Forja. Hola, ¿cómo estás, Pasión? Denle la bienvenida a Pasión. Gracias por ese dedito arriba, Pasión. Vamos a ver si llegamos a esos 30 deditos arriba, amigos. Quien no lo ha dejado, no se olvide de mí, por favor. Denle la bienvenida a Pasión. Bienvenido. Yo no hablo inglés, amigo, pero
Si es que me entiendes, te doy la bienvenida y cuéntanos tú también con qué pecaste el fin de semana, qué comiste. El poeta dice, ay, pasión. Chapines dice, Lili, ¿cómo estás, amiga? El chido, estoy pensando, ya que tengo a mi novia que es de El Salvador y la verdad es muy acercada a Dios y no sé si se vaya a enojar, por eso no sé. Pues platícalo, chido, platícalo. Te voy a contar algo, me dice mi hija. Mamá, el día que me haga mi primer tatuaje, me voy a tatuar tu cara, me dice. Voy a tatuar tu cara o tu nombre, dice. Así cuando yo llegue y te diga, mamá, me hice mi primer tatuaje. Dice, y veas tu cara, no te vas a enojar, dice. Entonces es lo mismo, chido. Tatúate el nombre de tu novia o la cara de tu novia para que no te regañe. El Lili dice, no dolió nada, ya tengo 3 y no dolieron, son pequeños. Ah, órale. Oye, Lili, ¿y te los hiciste en las manos, amiga, o en otra parte del cuerpo? Porque te digo que me dijeron que en las manos es muy difícil que duren y que duele mucho en los dedos. Matemáticas. Hola, Chapinas, ¿cómo está? Laila. Pasión dice, el poeta gruñón. Lili Vlogs. Hola, hola, Chapines. Neto el chido también. ¿Te hiciste tatuaje, Lili Vlogs? Chapines, yo no, ya estoy confesado. Pasión, no problem. Gracias, Pasión, gracias, amigo. Liliana Bordados dice, hello, Chapines. Lili, no tengo 3, neto, tengo 3 tatuajes, el chido. ¿Y no duele, Lili? Pasión, tengo un tatuaje. ¿Y a ti cómo te fue con tu tatuaje, Pasión? ¿Te dolió cuando te lo hicieron, amigo? ¿Y dónde lo tienes? Dice Matemáticas, yo me haría un tatuaje sexy. Ay, sí, muy sexy. Sí, amigo, pues es que hay unos que se ven muy sexys, ¿verdad? Depende también de dónde te lo hagas, ¿no? Y hay unos que no, yo luego a veces veo unos que yo digo, ay, yo no hubiera pagado por ese tatuaje, ¿verdad? Pero dicen que en gusto se rompe géneros, entonces pues hay que pues respetar, ¿verdad? Liliana dice, aquí sigo, amiga. Gracias, Liliana, gracias, amiguita, gracias por estar aquí. No se olviden de dejarle también cariñitos a Liliana. Dice Lili, tengo atrás del cuello uno, otro en la muñeca atrás y el otro en otra muñeca, son pequeños. Se te han de ver bien bonitos, ¿verdad, Lili? Aquí atrás en la nuca se ven bien bien coquetos los tatuajes. Y, por ejemplo, para las que andamos siempre así con el chongo fodongo, pues luce mucho, ¿verdad?, esos tatuajes. En la muñeca atrás y uno en la muñeca, son pequeños. Atrás me imagino que en esta parte, ¿verdad, Lili? Ahí dicen que sí dura, ¿no? Neto, dice, yo pienso grabar y subirlo a YouTube, pero ya me duele y aún no me los hago, qué miedo. No, amigo, pues hazlo. Total, pues si nos duele, ya, ni modo. El poeta dice, puntos suspensivos. ¿Por qué, poeta? Aparécete por aquí. Neto el Chido, mándame una foto de la del cuello, Lili. En Instagram estoy como Neto el Chido. Sí, Lili, y perdón, a mí me tienes Lili en Instagram para a ver si bueno puedo ver tus tatuajes. Chapines dice, Liliana, amiga, mucho gusto. Liliana, ¿cómo vas, Chapines? Chido, para ver cómo se irá, quiero ver, Lili. El que más me gusta es de la muñeca izquierda, es un infinito de fe. Ándale, es el infinito, se ve bien bonito, Liliana. Pero no sé si tú viste, hay unas que te lo hacen como grueso y muy ancho. A mí me gusta el que va más delgadito, siento que se ve más coquetón ese. Pasión dice, tengo un tatuaje al final de la cara de mi hijo en mi pecho. Órale, Pasión. Y supongo que se te ha de haber dolido un buen, ¿verdad? Porque pues ya para hacer la cara significa que te aventaste yo creo como unas 3 horas ahí, ¿no? El día que yo fui con mi esposo ahí a ver lo de los tatuajes, había un chavo que se estaba haciendo unos aquí en lo que es el hombro. Y dice el chavo, no, pues tienen que sacar cita porque todavía voy a tardar creo como 3 horas o 4. Entonces, sí hay unos que son muy tardados y yo creo que el de tu hijo has de haber tardado. Y sí te dolió allí, Pasión, duele mucho ahí en lo que es el pecho. Chapines dice, Matemáticas, saludos, amigo. Te saluda, Chapines, Matemáticas. Amigo, yo ya me voy porque ya me clavé que por allá mi patrón me está esperando en la casa. A ver si por ahí nos cerramos. Quien se ha olvidado de mí, regálenme ese dedito arriba, amigos, y ya los voy a dejar ir. Dice Liliana, ese que te dije es delgado, no tan recargado, tiene una cruz pequeñita y al otro dice fe. Ha de estar bien padre ese, Liliana.
Gracias, amigos. No sé quién fue, pero muchas gracias por ese dedito arriba, amigos. Que Dios se los multiplique a todos. Matemáticas dice, ¿qué am, Chapinés? Matemáticas, jaja, nos despedimos más que circo pobre. Ay, amigos, y aparte yo me ando despidiendo desde a qué horas y no me voy, ya lo dejé. Ay, Rafa Quintero, gracias, amigo, gracias por ese dedito arriba, ya somos 31 deditos arriba. Amigos, yo los dejo ahora sí porque siempre estoy, ya me voy, aquí me sigo quedando y para mí que los frijoles ya hasta se me quemaron, ya hasta explotó la olla, yo creo, y yo sigo aquí en el chisme. Dice Cero Mora, ya me voy, amiga, te cuidas. Sí, amigos, Cero Mora, cuídense, amigos, siento bien feo cerrar el chat con 9 personas. Pero hello Chapines, dedito arriba, va ya conmigo. Gracias, Chapines, gracias. Dios te los multiplique también, amigo Rafa. Que tengan una excelente tarde para todos. Saluditos y bye. Sí, así es, amigos. A matemáticas, un abrazo, Ara, un abrazo a todos. Cuídense, un abrazo. Así es, amigos. Ya ahora sí ya los dejo porque mi hija me está esperando allí en una banquita de aquí del gym y creo que ya hasta se me quedó dormida. Un abrazo. Cuídense mucho, amigos. Dios los bendiga mucho. Me dio mucho gusto. Gracias, Chapines. Cuídate tú también. Bonita tarde. Creo que... A ver, déjame les digo. Espérame tantito. Ah, sí. Por ahí me llegó un mensajito de que Elías está en vivo, amigos. Si pueden, si tienen tiempo, pues vayan un ratito para allá con Elías. Acuérdense que Elías también es un chavo que le gusta apoyarnos mucho, amigos. Entonces... Ahí díganle que los mandó ahora allí a ver si a ver qué dice. No es cierto, amigos, cuídense mucho, Dios los bendiga mucho y nos vemos en otro en vivo, amigos. Y pásenle por allá, amigos, también para hacer bola ya con Elías. A ver si ahorita que yo llegue a mi casa también hago bola ya con Elías. Dios los bendiga, Chapines. Dice, amigos, buena tarde.